Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy viernes penitencial, viernes 21 de mayo. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, sé pastor de mis ovejas. Y todavía le preguntó por tercera vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado. Por tercera vez sí lo amaba y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras más joven, tú mismo decidías a dónde ibas o querías ir. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quieras. Con esto quería darle a entender con qué manera iba a morir para la gloria de Dios y luego añadió, siguen, palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la buena nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 21 de mayo. Mis hermanos y mis hermanas, hoy celebramos la memoria libre de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. Le pedimos al Señor Jesús que por intercesión de estos santos mártires los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Para este viernes penitencial, Hemos escuchado una parte del Evangelio de San Juan, tomado del capítulo 21, versículo 1A, y después del versículo 15 hasta el versículo 19. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que el día de ayer terminamos de escuchar la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo le pedía al Padre que nosotros fuésemos perfectamente uno y que el vínculo de esa perfección tenía que ser el amor. Hoy nuestro Señor y Salvador Jesucristo va a hablar directamente con el apóstol Pedro. Recordemos que este apóstol se llama Simón. Simón es el nombre antes de que nuestro Señor Jesucristo lo llamara. Pero después el Señor le cambia el nombre, le pone Pedro de él. Griego cefas, que significa piedra, porque recuerden que el fundamento de la iglesia es apostólico. La iglesia católica está construida sobre la base de los apóstoles. La cabeza de la iglesia es Jesús de Nazaret, pero la base es apostólica y la primera piedra es Pedro. Tú eres cefas, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Resulta que, pues, nosotros vimos. Ayer terminamos la oración sacerdotal, ya después a partir del, cap del capítulo 18 del Evangelio de San Juan vimos todo eh, el procedimiento que hicieron en contra de Jesús hasta llevarlo a la cruz del Calvario. Ya el Señor Jesucristo le había profetizado a Pedro en San Mateo capítulo 26 versículo 34, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces, le dice el Señor a Pedro, y así fue. Pedro lo negó por tres ocasiones. El apóstol San Juan en el capítulo 18, versículo 25 al 26, nos habla también de estas negaciones que Pedro tiene en la casta de Caifás y de Anás cuando niega a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por miedo a la muerte, dice. Anás entonces lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón, Pedro calentándose, le dijeron, ¿no eres tú también de los discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dice, no te vi yo en el huerto con él. Pedro volvió a negar y al instante cantó el gallo. Nosotros vemos aquí dos negaciones de Pedro, pero sabemos que son tres por los evangelios sinópticos, sobre todo San Mateo, en el capítulo 26, versículo 34. Vamos a buscarlo. Rápidamente, San Mateo, en el capítulo 26, versículo 34, dice, Jesús le dijo, yo te aseguro esta misma noche antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y así fue, Pedro negó al Señor por tres ocasiones. Ahora, después de la resurrección, como dice el capítulo 21, versículo 1a, después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberiade. Después de la resurrección el Señor se manifiesta a los apóstoles. Los apóstoles habían durado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada, porque los apóstoles vuelven a su vida pasada, a la vida de pescadores, pero no habían pescado absolutamente nada. El Señor le dice en el versículo 6, echen la red a la derecha de la barca y entonces ellos la echaron y ya no podían arrastrarla, dice el versículo 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, que eran las especies que existían en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos ahora al versículo 15, que es el que hemos escuchado hoy. Después de haber comido, porque Jesús les asó pan y pescado, dice Jesús a Simón Pedro, vea qué interesante como le llama a nuestro Señor y Salvador Jesucristo vea qué interesante le dice Simón y por qué Simón porque vuelve a su vida pasada ubiquémonos en el huerto él se llamaba Pedro y entonces cuando está en el huerto y está dormido el Señor le dice Simón cuando está despierto le dice Pedro cuando Pedro verdaderamente está con Jesús el Señor le dice Pedro pero ha vuelto a su vida pasada y el Señor le llama Simón el nombre que tenía antes Y vea qué interesante porque el Señor le dice Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Le pregunta por primera vez. Le dice él, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Entonces le dice Jesús, Apacienta a mis corderos. La primera vez le pregunta, primera de tres. ¿Y por qué el Señor le pregunta por tres veces a Pedro que si lo ama? Porque recordemos que Pedro lo ha negado por tres veces y el Señor necesita confirmar verdaderamente la primacía de Pedro. El Señor le había dado en San Mateo, capítulo 16. Versículo 16, una misión a este hombre de ser el pilar, el primero entre los apóstoles, la piedra sobre la cual va a ser edificada la iglesia católica, fundamento apostólico. Pedro negó al Señor. El Señor necesita que Pedro reafirme verdaderamente ese amor y por eso le pregunta durante tres veces. La segunda vez le vuelve a decir por segunda vez, Simónico de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús. Apacienta a mis ovejas. Vea que me gusta la traducción de esta Biblia, de esta revista litúrgica, que dice: Sé pastor de mis ovejas. Sé pastor, Pedro, como pastor, como, como Papa, como, como el pontífice, como el vicario de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le dice el Señor: apacienta a mis ovejas. Y le pregunta por tercera vez: Simónico de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez: ¿Me quieres? y le dijo, "Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero." Y le dice Jesús, "Apacienta a mis ovejas." Por esta tercera y última pregunta, el Señor Jesús lo que está haciendo es confirmar a Pedro. Le está devolviendo su primacía. La primacía ahí a orillas del Mar de Tiberiades o el Mar de Galilea, de donde ellos habían sido pescadores casi toda su vida. Ahora, el Señor Jesús en el versículo 18 le va a dar una profecía a Pedro, le va a decir de qué manera este hombre va a entregar su vida por amor a Dios. En verdad, en verdad te digo, cuando era joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Dice el versículo 19, con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho, dicho esto, añadió: Sígueme. ¿Qué quiere decir el Señor? De que el Señor está confirmando a Pedro, y así como le dijo a los, a, a los dos hijos del cebedeo que, que sí podían beber la, la copa y pasar por la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el bautismo del Señor, la copa del Señor, que sí la podían beber y la bebieron, lógicamente que sí, ahora. El Señor le está diciendo a Pedro, después de confirmar su primacía, después de preguntarle tres veces que si lo quería, que si lo amaba, Pedro le responde, ahora el Señor va a decir de qué manera va a morir este apóstol para gloria del Señor y cómo muere crucificado. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis hermanos y mis hermanas, muere Pedro crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se sintió digno de morir como murió nuestro Señor. Y Salvador Jesucristo muere ahí en Roma, mis hermanos. Por esa razón es que la iglesia es romana, porque allí murieron los dos apóstoles principales de la iglesia primitiva, San Pedro y San Pablo. Dice el versículo 19: Con esto indicaba la muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. La Biblia de Jerusalén dice lo siguiente: Sígueme la fórmula que utiliza Jesús para invitar a alguien a hacer su. Discípulo. Es decir, a pesar de que Pedro no lo negó, a pesar de que verdaderamente lo dejó solo, el Señor no ha desechado a Pedro. Pedro pide perdón, se arrepiente y el Señor lo acoge nuevamente verdaderamente como su discípulo. Así que mis hermanos y mis hermanas, pidámosle al Señor que nosotros también hoy podamos confirmar el amor que tenemos a nuestro Señor Jesús y que lo hagamos a través del corazón de aquella que verdaderamente lo amó aquella que no lo negó, aquella que no lo abandonó, aquella que estuvo siempre ahí, aquella que llegó hasta la cruz del calvario, como lo vamos a ver, mis hermanos y mis hermanas el próximo lunes, la mujer que estaba ahí al lado de la cruz, su mamá, la Santísima, la Purísima Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre Santa que ella ruegue y que interceda por nosotros para que nosotros podamos confirmar el amor que tenemos por Jesús y que si es posible y nos toca podamos llegar a entregar nuestra propia vida, derramar nuestra propia sangre, por confirmar, por predicar a un Jesús verdaderamente vivo y resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Dios, que por la glorificación de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo nos has abierto las puertas de tu reino, haz que la recepción de dones tan grandes nos mueva a dedicarnos con mayor empeño a tu servicio y a vivir con mayor plenitud la riqueza de nuestra fe. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para hoy, Viernes Penitencial, 21 de mayo. Recordemos, mis hermanos, que hoy es un día verdaderamente para poder confirmar el amor que tenemos por Jesús y para pedir al Señor que nos permita amarlo, servirle y seguirle y entregar nuestra propia vida por amor a Él y que lo hagamos siempre a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de irme, yo quiero recordarles, por favor, varias cositas. Primero, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada. Recuerden que vamos camino al millón de suscriptores, mis hermanos. Vamos muy bien para la gloria del Señor, pero necesitamos de su ayuda, de que ustedes verdaderamente se suscriban al canal, le den like a los videos y que los compartan con sus familiares y con sus amigos. También los invito a que se suscriban al canal. De la Corporación Ángel que se los dejo aquí arriba para que ustedes puedan suscribirse. A través de esta Corporación estamos creando una granja autosostenible. Esta granja autosostenible a futuro, si Dios no lo permite, va a ser un centro para rehabilitar drogadictos y alcohólicos. Así que por favor ayúdenme a orar para que podamos llegar a un feliz término de este proyecto que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y que ya llevamos más de un año trabajando, mis hermanos. Con alma, vida y corazón. Si Dios lo permite, la Granja La Inmaculada, Centro de Rehabilitación para Drogadictos y Alcohólicos. Recuerden a través de la Corporación Ángel. Recuerden también, mis hermanos, que el próximo domingo, ya si Dios lo permite, dentro de dos días, vamos a compartir el primer Congreso Virtual Mariano de Sanación y Liberación para los miembros activos del canal de YouTube del Padre Bernardo Moncada. Si usted quiere. Ser parte de este Congreso donde va a participar el hermano Rafael Ramírez, mi cuñado Narciso Ramírez, donde va a estar este servidor predicando la palabra del Señor, haciendo oración por todos ustedes. Por favor, haga parte activa del canal. Vuélvase miembro a través de cualquiera de las tres categorías. La categoría siembra, cosecha o misionero. Algunas personas me decían, padre, es que yo no sé cómo hacer miembro. Entonces usted lo que tiene que hacer es ir donde dice unirse, le da clic donde dice unirse, se abre tres ventanas y usted escoge alguna de las tres opciones y ya queda como miembro activo del canal de YouTube. Sin embargo, aquí arriba les dejo el link para que ustedes vean cómo se hace. Por favor, no se pierdan este gran evento. Y los que vamos a tener, si Dios nos lo permite, mes a mes. En junio, vamos, si Dios lo permite, el Congreso del Sagrado Corazón el Inmaculado Corazón de la Virgen en julio a la sangre de Cristo y así sucesivamente, mis hermanos, vamos a celebrar congresos para todos y cada uno de ustedes que son miembros del canal de YouTube del Padre Bernardo Moncara. Mis hermanos. Hay personas que no saben cómo hacerlo y pues tampoco quieren hacerlo, pero dicen, padre, me gustaría apoyarlo de alguna manera. Tenemos dos opciones. Primero se llama un dólar para la evangelización y segundo una ofrenda voluntaria. Con el dólar grabamos estos programas, La Buena Nueva, los editamos, los producimos y los enviamos para que ustedes reciban el Evangelio. Y con la ofrenda es que hemos querido comprar una plataforma para poder evangelizar de una manera más profesional. Y estamos tratando de recoger el dinerito, ha sido muy lento. Dios quiera que podamos llegar a un feliz término. Cualquiera que sea la opción que usted escoja, o el dólar o la ofrenda, la pueden hacer llegar a través de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla, o a través de PayPal, que son medios de pagos y donaciones muy seguros. Yo, como sacerdote, oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. Bueno, mis hermanos, no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.